Mayorcete 2. ¿Qué pasa, queridos Kouhais? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayorcete 2, vuestro canal de manga, anime y cultura japonesa en español. Soy Mayorcete, vuestro host, y vengo a comentaros en qué ando metido, qué proyecto tengo entre manos. Como habréis podido ver en el título de este mismo vídeo, voy a ser un personaje de cómic. Me voy a convertir en un personaje de cómic, además, muy cabrón, gracias al proyecto Nirvana. Nirvana se llama el cómic. Os dejaré las redes sociales abajo en la descripción para que podáis echar un ojito y también un linkazo para que podáis dejar vuestro mail por si queréis recibir noticias de toda esta cuestión, porque además, dentro de poco saldrá todo el proyecto a Kickstarter y os voy a comentar a continuación por qué. O sea, estoy aquí, qué es lo que voy a hacer yo y de qué va todo esto. En fin, para empezar debo de comentaros que Nirvana va a ser un cómic con audiolibro que se centra en toda una historia de lucha entre clanes en mitad de un mundo apocalíptico. Está muy guapo porque luego habrá personajes con ciertos poderes y demás. Yo espero que os mole, a mí me ha molado mucho cuando me lo propusieron y demás, la idea de hacer la voz para uno de los personajes, pero encima más adelante me dijeron que sí, no me importaría, pues que fuesen a utilizar mi imagen para otro personaje más. Esto puede pareceros un poco raro, porque para empezar, sí, es tal cual como lo habéis oído, o sea, voy a hacer la voz de un personaje para el audiolibro del cómic y luego habrá otro personaje que va a tener mi cara. Y también cierta simbología muy graciosa que algunos llegaréis a reconocer. Os puedo comentar que el dibujante que se va a encargar de esta obra es un auténtico crack, es William Betancourt, y de hecho, bueno, aparte de hacer ya algún primer dibujo del que será mi personaje, el que lleve mi imagen, pues me ha pasado lo que es toda la obra en su desarrollo, como hizo este dibujo, para que luego podamos ponerlo ahí con buena musiquita y veáis un poco el proceso, que veáis que esto es algo perfectamente palpable y que está hermoso, y que veáis también, lo dicho, pues todo ese proceso. Así que sin más, voy a compartiroslo. Canelita en rama, ¿sí o no? Vaya pedazo de dibujazo.
Ya lo compartí, de hecho, en mi Instagram hace unas semanas, hace un tiempecito, pero ahora podéis ver, lo dicho, todo el proceso de este dibujo en concreto. Y bueno, pues la obra va a tener bastante trabajo detrás. Vamos a ser varios youtubers, estamos Sergi, estamos Cora, estoy yo también. Hay para tema de doblaje y demás, habrá bastante más gente. Es un proyecto bastante grande, bastante ambicioso. Y bueno, desde aquí solo puedo pediros todo vuestro apoyo, que de momento puede ser, lo dicho, sencillamente siguiendo las noticias de todo lo que tenemos entre manos, de lo que nos traemos entre manos. Así que podéis dejar vuestro mail para recibir noticias acerca de Nirvana. Y sin más, con eso os dejo. Permaneced bien atentos, porque el Kickstarter va a comenzar en nada y menos. De hecho, me dijeron, oye, Mayorcete, si puedes, coméntales esto y tal. Yo tenía muchas ganas de hacer este vídeo. De hecho, después del tema del salón del manga de Barcelona, era lo que tenía en mente. Y luego ya seguiremos con más temitas de manga y anime. Estoy súper orgulloso y, vamos, súper expectante por todo lo que, bueno, conlleva esto y demás. De hecho, vosotros, algunos ya sabréis que soy actor de doblaje, he trabajado en algún videojuego, en alguna obra de hecho de teatro, haciendo voces en off y tal. Este sería mi primer trabajo que tiene que ver un poco con, no sé si decirlo, animación o demás, porque está como audionovela. Tendrá también su versión animada. No quiero decir con esto en plan que sean dibujos animados, pero que serán dibujos que tendrán animación, un mínimo de movimiento para acompañar, digamos, lo que viene siendo la obra en cuestión de audio. Creo que se me entiende cuando digo acerca de todo esto. Entonces, nada, emoción por todos lados. O sea, un proyecto que me vino, de hecho me lo comentaron en torno a cuando yo estaba en mi segundo viaje en Japón. Yo estaba en Japón tan tranquilamente y tal y cual, y de repente, ¡pumba!, me propusieron esto y dije, venga, vamos a ello, no quiero perder la oportunidad. Así que nada, si tengo noticias bien guapas para todos vosotros, ya os las compartiré también desde este mismo canal, pero que sepáis que existe toda una labor, pues, de divulgación y demás, por redes sociales y tal, en torno a Nirvana. Y ahí os esperamos. Y bueno, qué decir, tenéis toda una página web también, oficial, donde podéis ver más acerca de todo el arte conceptual, de lo que se va desarrollando y para conocer más acerca de este universo. Esto era un vídeo que merecía la pena hacerse, para que supierais también qué es lo que voy a estar haciendo próximamente. Y nada, espero que os haya molado, también espero vuestros comentarios y demás, los estaré leyendo. Así que nada, metedle un buen pedazo de like y nos vemos en la próxima. ¡Ji-ha!